Mi nombre, Daniel. Me desgajo en el río caudaloso, como si me llevara al sitio de sus secretos, como si me llevara a la bahía a encontrar mi apellido. La sangre no ha manchado aún mi rostro. Los puedo ver. Están guardándome en un frasco de vinagre. Es la tarde. Y les ha costado trabajo darme el peor dolor. En este río ya se han bañado otros, y las aguas nunca serán las mismas. Soy Daniel. Tengo un nombre y merezco reclamarlo. En alguna escena habrá explicación. Estábamos desarmados. Fuimos testigos y vimos todo. Mi nombre, Daniel. Mi descendencia tendrá que buscarme en el mar. Bueno, entonces si uno le da un vaso de agua al ejército, es malo. Si le da un vaso de agua a la guerrilla, también, y a los paramilitares también. Entonces uno, ¿qué es lo que va a hacer? Y por eso nomás lo matan a uno. Es un hermano mío, se vino como de para arriba, y en un barranco vio que está arriba, estaba como un tronquito ahí. Entonces vino y se vino acercando, y se vino acercando, y era una persona. Entonces malició que era el hermano. Entonces se vinieron por en la canoa, claro. El final estaba ahí. No, Pedro. El río Cauca de ese país es un cementerio. Mucha, pero mucha de gente que tiramos al río Cauca y que nunca va a aparecer. Y a todas las demás organizaciones que aquí hoy nos acompañan para hacer posible que esta conmemoración del 7º aniversario de la masacre y los hechos de barbarie de la gran región en la cuenca donde está ubicado el Naya sea una realidad. Estamos transmitiendo desde el Naya, donde ha ocurrido una vil masacre. Vamos a ver qué le pasó a los amigos que cayeron en la gran masacre. ¿Qué le pasó, compañeras? Enterraron fue por aquí, por esta parte, sí, yo me recuerdo. Hicimos un hueco grandísimo, que lo grande, sí, que sí. El perdonar para nosotros no es callar la realidad. Como personas perdonamos, pero sí exigimos de la justicia, pues que haya verdad, justicia, reparación. El señor Vizcunda, él entró por la parte de Villa Colombia, por Jamundí, hacia arriba, la parte del Palmar. Eso fue cuando la violencia, fue eso. Y él huyendo de la violencia, fue que él entró para allá. Eso fue como en el 50, que se entró allá en el Naya. Cuando el fundador hizo la trocha, nosotros lo seguimos a él, hasta que se bajó en la playa. Entonces allí le apareció, bueno, a orilla del río Naya, era un plan regular, es ahí. Y ahí comenzó él a tumbar y ahí ya hizo la finca. Se sembró harta comida y entonces ya el fundador comenzó a invitar a los amigos. Que en la playa apenas había una casita. Cuando nosotros bajamos allí me recuerdo tanto. Ya que he fundado la playa, eso, ya comenzó a adentrar la gente por el camino de Herradura, ya comenzó a entrar los campesinos. Y yo entré a la edad de 10 años, entré yo al Nayayagua, que yo me crié. Y ya después entraron los otros señores que... Los Ramos, que fue el finado Luis Ramos, la familia Mestizo y muchas otras familias, entonces empezaron ya a hacer más poblaciones. Y para ese tiempo pues allá no había coca, no había así en cantidad como pues ahora lo hay, no lo había. La gente era muy unida, ¿sí? Cuando decían arreglar el camino en ese entonces pues se hacían las mingas, pero las mingas eran de semanas enteras para trabajar en el camino. Allá en la agricultura era la caña, el maíz, el chantaduro, la yuca. En ese entonces la vida era muy, muy tranquila, no había violencia como la que hay ahora en este momento. Y los festivales se hacían era con pura guitarra, tiple, maracas y todo eso. Yo le digo a mi esposo, si fuera que el Naya fuera como el tiempo antes, pues ya hacía tiempo me había vuelto a ir. Yo le digo a él, te recuerdo mis tierras, yo quisiera irme. En el 86, pues, me nombraron pues de inspector de policía. Y llegamos a hacer pues prácticamente 14 escuelas en el Naya. Lo otro también que fue un logro muy bueno y muy grande fue la constitución del cabildo en la playa. Entre más población entraba, entre más campesino entraba a negociar y a sembrar cultivos, y más iba habiendo como esa guerra, los conflictos allá. Como en el 82 ya entra la FARC prácticamente a posesionarse de la zona y ya entran es al valle. Ya la coca peruana ya le empezaron a hacer otro proceso, entonces había gente que pues ya sembró bastante porque pues ya la semilla era más fácil conseguirla y ya se vieron los cultivos más grandes. Lo que existía en la región del Naya era la ley del silencio. La ley del silencio y la ley del que, obviamente, el que tenía el poder de las armas era el que dominaba esa parte. Y regresamos con la noticia del día, el secuestro de un gran grupo de personas al sur de Cali. Muchas gracias, pues en efecto aquí en la iglesia del barrio Ciudad Jardín, el barrio más exclusivo de la ciudad de Cali, ubicado al sur de esta capital, se presentó este secuestro masivo. Y es que todo fue tan rápido. Todo empieza, como quien dice, a cambiar a raíz de dos secuestros masivos que sucedieron, uno en el año 98, el otro en el año 2000, que fue uno de la iglesia de la María en Cali, y el otro en el 2000, que fue el secuestro del kilómetro 18 en la vía al mar. Un número indeterminado de guerrilleros llegó en varios vehículos hasta aquí, hasta este restaurante ubicado en el kilómetro 17 de la vía Cali-Buenaventura. Ingresaron a este lugar y se llevaron a por lo menos 50 personas. Este grupo, el ELN concretamente, ingresa a estos secuestrados hacia la región, no los ingresa por los caseríos ni por los caminos pues que conducen a Naya, sino por la parte montañosa. Incluso la misma población civil se da cuenta de lo que estaba sucediendo, era por lo que decían los medios, más no porque hubieran visto a estas personas que llegaron secuestradas. El gobierno da la orden de que se dé un cese al fuego y que ya... los guerrilleros iban a entregar a los secuestrados, ¿sí? Y es efectivamente como el día 31 de octubre del 2000 hacen la entrega de estas personas secuestradas en el corregimiento de la playa Alto Naya, en la vereda en la cual yo era presidente de la Junta de Acción Comunal. Los traen a él, nosotros pues habíamos facilitado las condiciones logísticas, como era el centro de salud que existía allá, la escuelita y todo eso, para que pudieran pues recibir y atender a estas personas. Este es la playa. El clima impidió la liberación total de estas personas en el día de ayer. El ejército, inclusive el alcalde y el gobernador del Valle, lo que decía era que, el decir de ellos era que en la región del Naya adentro, eso era un nido de guerrilla, lo cual eso era totalmente mentira. Y lo que ellos no tienen claro es de que lo que existía era un gran temor de que si alguien hablaba inmediatamente lo desaparecía. Que van a adentrar, que estén pendientes, que los paramilitares van a adentrar. Y nosotros decíamos, bueno, yo era alguno que decía, hombre, esto por acá tan lejos. Esa gente sí será que entra. Nosotros pues queríamos ponerle de presente a los comandantes de este grupo de que esa presencia de ellos y lo que habían hecho con esos secuestrados iba a traer sus implicaciones para la región y en especial para la población civil que no tenía que ver nada. También se organizó una comisión en la cual la encabezó el gobernador del Cabildo, Elías Trochez, a que fuera a Bogotá y más que todo a denunciar lo que se iba a venir para la región. Momento de que ya ellos en el 2000 colocan la base en Timbavalle, afectan al Naya. ¿Por qué? Porque ya no nos dejan de entrar la remesa que nosotros estamos acostumbrados a entrar. Había que pagar un impuesto y toda esa parte. Asesinan gente de la gallada nuestra. Ahí hay llanto, de aquí a un kilómetro, de aquí para arriba, de aquí arriba que le llevan las barreras. Ahí es cuando lo mataron, lo echaron a este río. Así fue la historia de mi hermano. Si el río pudiera hablar como yo estoy hablando, cuántas cosas hablaría el río también. Cuántas cosas el río les contaría de que aquí en este río es el cementerio acuático. Y luego, debido a una reunión que hicimos nosotros los presidentes de las juntas del Cabildo, somos llamados por este grupo del ELN y prácticamente pues como quien dice me iban a justiciar a mí injustamente, diciendo de que nosotros estábamos era organizándonos para sacar de la región y que no habían podido 1000 soldados para que 2 o 3 huevones, así lo dijeron, los fueran a sacar de la región. Y que tenía que irme así, con lo que tenía puesto, la ropa. Entonces pues me dijeron que me daban prácticamente horas para que me fuera de la región y que si en ese lapso de horas no había salido, pues ya sabía lo que me pasaba. Yo le comenté al gobernador de ese entonces, al señor Elías Trochez, lo que me había pasado y el mensaje que le había mandado de que él no podía volver a enviar a la región por haber ido a Bogotá en esa comisión, y ellos lo interpretaron de que había ido como a denunciar algo en contra del movimiento del ELN. Y el 12 de diciembre que volví, ahí salí acá en una comisión acompañado del secretario del Cabildo de esa época, unos miembros del ELN en el sitio de La Guapanela, lo interceptan y es asesinado a manos del ELN, el señor gobernador Elías Trochez. Me conocimos por un día domingo. Estoy conversando con él y él dijo, yo mañana vuelvo a salir. Y me tienen amenazado, pero pues yo hago por la comunidad. Si me matan, me matarán porque yo no ando haciendo nada. Y él dijo, sí. Punto que se llama Las Cruces, había un retén del ejército en donde había un cabo del ejército y otros anotando todos los nombres de las personas que entraban y salían, haciendo un registro como en un cuaderno. Entonces, cuando entran los paramilitares, en abril del 2001, entran con un listado, ¿sí? Nosotros trabajamos con listas que nos daba la inteligencia de fuerza pública, policía y ejército. Y ese listado que recogió el ejército allí en Tres Cruces. Irresponsablemente lo hacíamos sin verificar esas informaciones, sino que con el solo hecho de que la fuerza pública nos diera esa información, nosotros procedíamos y dábamos muerte a esas personas. Entonces mire cuáles son las consecuencias y cuál es la participación del Estado en la masacre del Naya, ¿sí? Dicen que pasaron en el municipio de Suárez como a las 11 del día. Y la policía estaba allí. Dicen que pasaron aproximadamente 2 camiones llenos de paramilitares, una volqueta y otros carros pequeños, así armados, y la policía no le dijo nada. Y más adelante estaba el ejército y tampoco no pasó nada. Y más adelante comenzaron con las masacres. Llegaron a las 6 de la mañana, se identificaron como las AUC, hacen la requisa. A mis hijos siempre eran 3 menores, estaban de 9, tenían 10 y 11. A ellos sí no le dejaron ver, como hice ese momento, cuando nos meten a la cocina, a ellos los llevaron para la pieza. Pero pues en ese momento yo digo que fue la misericordia de Dios, que dice, bueno, salió un señor así por una ventana de la cocina y dice, no, déjenlos. No los maten. Y dijo, es que todavía no es tu hora, me dijo. Y luego, después de ello, fue que ya, pues sí, la retención que hubo a las personas. Bueno, ellos fueron seleccionando el personal ahí. Escogen al señor Daniel Suárez. Él fue uno de los primeros que subió. A él sí no lo dejaron pasar. Y la esposa, entre la familia del señor Daniel, estaban los sobrinos de él y también estaba el alguacil del cabildo, de la playa. Ya comenzó a sonar esa motosierra, se oían los quejidos de la persona, sonaba. Y nosotros ahí sí nos asustamos porque, uy, ahora acaban con ellos y vienen con nosotros, porque esa era la amenaza. Nosotros lo que hacíamos era orar ahí, que Dios nos guardara. Entonces uno podía mirar así cuando sea de reojo y nosotros mirábamos de que el compañero Cayetano, el alguacil del cabildo, lo habían amarrado con un lazo. Resulta que el alguacil se soltó de ese lazo y resulta que el alguacil le quita el arma, intentó dispararle, pero pues como él no era guerrillero, no sabía manejar ese arma y lo culpaban de guerrillero. Y entonces el alguacil sale corriendo, pero pues claro, como lo cogen de frente y eran bastantes, le alcanzaron a dar por la espalda. Se le cayó allí y allí fue donde lo remataron a él. Uno de ellos dijo, bueno, haga cuenta que aquí no ha pasado nada. Cogieron a mi esposo y le dijeron, vea usted, camine, usted nos va a ayudar a cargar estas mulas, pero usted va si no hasta allí el filito y usted se devuelve. El macabro recorrido de las autodefensas por la región de El Naya ha causado no menos de 25 muertos. Cerca de 500 paramilitares fuertemente armados llegaron. Bajan hasta una casa, hasta la casa de Benjamín Ipia, y cogen a 3 personas, al compañero Jesús Ipia, cogen a Jorge Valencia y cogen a Cabrera y se lo llevan hacia el crucero de Río Mina hacia el playón, y allí es donde los asesinan. Digo, así sí ven que ya sonaron los tiros, digo, eso vienen matando gente. Ay, ahí mismo todo el mundo corría en esa playa, mejor dicho. No, y nosotros acomodando los tiros, los muchachos corrían para arriba y yo con los muchachos le dije, bueno, vayan saliendo ustedes, yo bregué a acomodar lo que más podía. Y cogimos una loma arriba. Y al último nosotros nos fuimos a dormir de la playa por ahí como a 2 horas, de ahí a la playa. Por allá tuvimos como casi una semana por allá así, sin bajar acá a la playa, escondido por ahí. Esa noche amanecimos ahí, mi esposo no llegó. Al otro día nos levantamos muy de mañana. Cuando yo ya me faltaban como escasos 3 kilómetros para llegar a la casa de mi mamá, cuando venía el arriero que nos llevaba a nosotros el mercado al restaurante. Venía ese arriero pero corriendo y gritando en un caballo. Dijo, su esposo está en la Silvia. Lo único que yo le contesté en ese momentico, yo le dije, ah, sí, él se viene, él me alcanza. Fue lo único que yo le dije a él. Y él decía, no, señora, devuélvase. Y yo le decía, ¿y usted por qué no le presta el caballo para que él se venga? Pues cosas que uno, pues hasta lo último, ¿no? Hasta, como dice, hasta no verlo, no creer. Y él dijo, no, señora, es que él está muerto y él ya no va a venir. Entonces al otro día, cuando veníamos al frente del playón, salió un poco de gente del lado de la montaña. Incluso hasta niños sacaron ahí. Y apenas me conocieron, me dijeron, don Enrique, don Enrique. Entonces yo pues me asusté, ¿no? En el momento pues que me llamaron yo me asusté. Entonces les digo, ¿qué pasó? Entonces yo ya conocí pues a la gente, que quién eran los que iban saliendo. Entonces me dijeron, don Enrique, ¿qué vamos a hacer? Digo, nos vamos a ir, nos vamos a quedar. Entonces yo le dije, no, la verdad es de que yo me voy. Entonces ya llegaron unos negritos, vea, don Enrique, que espérenos, que nosotros también nos vamos. Pero nosotros queremos irnos con usted. Entonces, más o menos como a la 1 de la tarde salimos del playón. Ya éramos como unas 80 personas las que salíamos de allí. Y arrancamos de ahí para arriba, pasamos el puente a la vereda de Sina y cogimos de ahí para arriba. Se encontraba aquí uno muerto y muerto por el camino. Cuando estábamos en La Paila subió RCN, Caracol y toda esa parte, un poco de periodistas. En Naya yo vivía en Alto Sereno y ahí me sacaron a mi marido. Estos testimonios reflejan el drama de las familias en el Alto y Bajo Naya, donde la incursión de los paramilitares habría dejado más de 20 muertos. Después de hacer el entierro, estuvimos ahí en nuestra vereda, de donde habíamos, prácticamente donde me crié. De repente se fue la luz y yo me asusté porque pues se identificaron como, pues, dijo que era la guerrilla, no sé si serían FARC o ELN, eso sí no lo sé. Y dijeron, no, señora, nosotros sabemos lo que le ha pasado, vamos a vengar la muerte de su esposo. Y yo le dije, no. Y dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque por ustedes pasó lo que pasó, lo andaban buscando a usted y a usted no los encontraron. Y mira lo que nos sucedió. Entonces ese señor otra vez desajusta ese arma y otra vez otro miedo. Yo dije, pues nos mataron. Yo le digo, vea, si usted nos va a matar, comience uno a uno y que yo sea la última. A ese yo tenía como más fuercita de reclamarle, porque de verdaderamente yo estaba muy brava por lo que nos había sucedido. Entonces, al ver que no hicimos caso, se fue. Entonces ya se veía que la gente salía mucho. Ay, vea, pero fue la cantidad de gente del playón de Río Mina que caminó mucho por el camino de Pico del Oro. Y me fui hacia la región del Naya y los muertos todavía estaban regados en esa parte y el olor era bastante maluco y el temor en la región era un temor horrible. Fuera de eso, la guerrilla, cuando yo entré ya había autorizado a milicianos que abrieran las casas, ya robaban las cosas de valor, primero que todo la remesa. Y cuando salí, lo que yo trato con otro compañero, trato de construir un comunicado, y en ese comunicado nosotros ya culpamos lo que estaba pasando adentro, nosotros lo denunciamos. Yo y otras personas, los líderes, comenzamos a recibir amenazas de la guerrilla por ese comunicado. Entonces, amenazas por las FARC, amenazas por el ELN, amenazas nuevamente por los paramilitares, amenazas también los mismos militares estaban ahí asediándonos a nosotros. Fueron trasladados al corregimiento de Timba, Cauca, los cadáveres de 12 personas. Por respeto a los televidentes, a las víctimas de la masacre y a sus familiares, se abstiene de divulgar imágenes de los cadáveres. Y yo vuelvo y le digo, no me quedo contenta hasta que nosotros no nos demos cuenta quién fue que mandó, digamos, quién es el más grande que quiere acabar nosotros como campesinos. Él llegó, pero en el sueño, pues no. Yo le dije, bueno, ¿y usted no está muerto? Dijo, no, yo no estoy muerto, porque como lo habíamos enterrado, si estuviera muerto yo no estaba hablando aquí con usted, me dijo. Entonces me dijo, al Señor le gusta el jardín tan lindo. Y yo en ese momento veía como un jardín, como un vivero, lleno de flores. Tierra allá. ¡La guancho! ¿Tierra por allá? ¿Ah? Sí. Hagan nota que de los palos para acá la estadía. Una paz justa significa reparación y protección a las víctimas. Nunca más se puede seguir adelante buscando la paz si no se resalte adecuadamente y a cada uno en esos derechos. Derechos colectivos, derechos sobre la tierra, derecho a no desplazamientos forzados, derecho de igualdad, derecho de las mujeres a ser tratadas con dignidad. Estamos aquí en la escuela mixta de Timbacauca, a donde fue el primer albergue cuando salimos desplazados del Naya el 11 de abril del 2001. Aquí llegamos más o menos unas 2000 personas y aquí llegaron pues todas las entidades del Estado. Pues en ese momento fue el momento más duro pues para nosotros, porque estábamos como una rueda suelta, no sabíamos qué hacer, no sabíamos para dónde coger. Y lo otro era de que pues la fuerza pública llegó aquí por esos lados, así alrededor de nosotros, pero en medio de la fuerza pública estaban también los paramilitares. Entonces llegó Enrique Huetio y entonces él dijo de que por qué no nos íbamos para Santander. Entonces fue cuando mandamos a llamar a la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca. Ellos vinieron y nos dijeron que si nos íbamos a ir para allá, que ellos nos ayudaban con el transporte. Cuando por la tarde ya se dio cuenta el padre de que nosotros nos íbamos a ir, y nos reunió y nos regañó fuertemente, nos regañó y dijo que si nos íbamos por allá no íbamos a tener ayuda de nadie, ni de nada. Cuando llegamos a Santander, ya la SIN nos tenía pues trastes, nos tenía unos fondos. La situación fue muy difícil, la gente sí aportó mucho, sobre todo el pronunciamiento del Consejo Regional Indígena del Cauca, el apoyo de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, el apoyo de la comunidad de Santander de Quilichao y los resguardos aledaños que de alguna manera llegaban con camionados. Habían definido que prácticamente por semanas daban, cada resguardo iba y traía revuelto, y de alguna manera por un tiempo la comida así no faltó, cerca de un año. Cuando llegamos aquí ya estaba la primer comunidad de Pueblo Nuevo Ceral. Ellos ya estaban aquí desplazados del 2000. Ellos habían llegado aquí el 25 de diciembre del 2000, nosotros llegamos el 25 de abril del 2001. Éramos 35 núcleos familiares. Este es el lugar en donde en el 2001 llegamos después de haber sido desplazados. Llegamos aquí, en el momento se trabaja pues lo que es la marcha a Cali pues de todos los indígenas a nivel del Cauca. El momento de salir la caminata, el finado Anatolio, que era presidente del CRI, nos decía: los del Naya, todos adelante, todos adelante. Y verdad, éramos nosotros los que íbamos adelante en la marcha. Desde en el momento que llegamos a Cali, pues la prensa y todo, pues prácticamente, como dicen, la mirada era únicamente en el Naya. Con la ayuda pues de la SIN, entonces la SIN dijo: ¿por qué no se organizan como desplazados, hacen un comité desplazado? Entonces decidimos pues que nos hiciéramos una organización, pero la organización siempre fue acogiendo los de todos, porque ellos eran desplazados del 2000. Y entonces pues empezamos a gestionar y formamos lo que en un principio se llamó el Comité de Desplazados del Naya. Y empezamos pues, como quien dice, a hacer gestión, a reclamar, a exigir pues las ayudas humanitarias y todo eso, y muchas condiciones que necesitábamos ahí en el sitio donde se facilitó como albergue, que era un coliseo de ferias que no tenía las condiciones pues de dignidad ni de nada. La reacción de los niños era algo desesperante, o sea, los niños habían visto matar, cuando ellos salen los niños ven toda esa sangre correr, o sea, el daño psicológico que le causan a los niños fue tenaz, y los niños comienzan como a convulsionar y a salir corriendo. O sea, a nosotros nos toca que prácticamente seguirlos, perseguirlos hasta cogerlos. O sea, nosotros nos aburríamos mucho porque uno no tenía como la libertad de que uno tenía en la finca donde uno vivía. También pues uno se sentía pues muy triste de ver también que uno ha dejado la tierra y ahora donde uno estaba pues era un lugar muy diferente. Yo me imaginaba quién era el que lo había matado a mi tío, entonces yo decía: yo lo conozco, yo me voy para la guerrilla cuando yo crezca y voy a vengarme de ellos, voy a matarlos. Eso era lo único que yo pensaba, yo no pensaba en otra cosa. Teníamos de un momento a otro en un albergue personas que nunca se habían conocido. Teníamos en un albergue más de 100 familias que aún no habían convivido juntos. El destierro, el desplazamiento forzado, más aparte de perder sus familiares, sus amistades. Entonces yo en ese momento de presión estaba debatiéndome contra sí mismo. Y pues me llamó la atención de ver ese poco de niños como que cada uno por su lado. Entonces me di cuenta de que podía articular el fútbol. Era una sola pelota azulita de caucho. Y con eso pusimos a jugar a niños, niñas, mujeres y adultos. Y el campo que teníamos allí lo adecuamos como una cancha deportiva. O sea, yo me metí con los juegos con ellos por tratar de distraerme yo. Y sin querer identifiqué problemáticas grandes que habían en los niños. Entonces empezamos a pelear la reubicación, a pelear al Estado los 5 puntos que teníamos en negociación, que son el primero, que es la titulación del territorio del Naya, el segundo, que es la veeduría internacional, tercero, que es la indemnización de las viudas y huérfanos de la masacre, cuarto, que era la inversión social en la zona, y quinto, que era lo de la reubicación. El comité de Santander, de los que estaban en Santander de Quilichao, me invitaron a unas capacitaciones de derechos humanos que lo daba una corporación. Desde allí se comienzan a hacer reclamaciones de los derechos de que éramos objeto, ¿no?, de unos derechos que teníamos. Unos compañeros me llevaban en cicla, o si había para el bus nos íbamos. Y así fue que nos fuimos metiendo con la gente de Santander, hasta que luego nos invitaron de que fuéramos de la asociación. Y ya cuando ya surgió lo de las capacitaciones, de derechos humanos, de todo eso, de la emisora, y la emisora nos ayuda a olvidar todos los sentimientos que nosotros teníamos en la mente de venganza, de irnos para la guerrilla. Uno tiene que buscar otra solución, de cómo uno mejorarse y recuperarse de lo que uno está pasando. La mente de nosotros ya comenzó como a cambiar. Irnos de la Plaza de Toros de Santander de Quilichao, irnos nuevamente a la región, es dejar que eso quede en silencio. Fuera de quedar en silencio, eso va a quedar en la impunidad. Nosotros vamos a tomar una decisión de quedarnos aquí en la Plaza de Toros, con los niños, con todo. Entonces nosotros, en los tiempos que nos quedaban, nos citaban y pues allí planeábamos cómo queríamos un territorio y formar el cabildo. Luego con el ASIM dijo, no, hay que ponerles la I de indígenas, porque entonces, ¿dónde quedan ustedes como indígenas? El cabildo nosotros lo pensábamos formar porque nosotros ya estamos decididos a no retornar. Pues en el 2004, en diciembre, fue reconocido, ya con NID y todo, ya quedó como Azocaidena. Y allí fue donde yo entré pues a ser parte de esa junta directiva. Entonces nosotros decíamos, apenas consigamos la tierra, vamos a formar el cabildo. Creo que este proceso nos enseñó a tener un pensamiento más colectivo. Creo que nos maduró la idea de estar juntos, de estar unidos en un bien común. Ya los niños ya no se enloquecían como antes, sino ya era el hambre físico. Un hambre físico, y los niños comenzaron a llorar, y la gente tenía fe en nosotros. Ya cuando ya no nos siguieron dando pues las raciones ni nada, ya fue a cuenta de nosotros que teníamos que rebuscarnos como podíamos. Allí fue donde me tocó reciclar. Yo reciclaba papel de oficina, yo cartones, latas de cerveza, botellas, así, hierros, cuánta cosa, que sería lo que yo no me rebuscaba. Nos tocaba irnos a lavar ropa, donde saliera uno, irse a lavar todo un día ropa, y apenas le pagaban 7.000 pesos. Los hombres, lo que ellos aprovechaban, lo que más les salía, de pronto ir a cortar pasto, a sacar leña, a cortar caña, bueno, para lo que a ellos les salía, pero también les pagaban la gente le quería dar. Ay, no, yo estaba zarada, uno sin poder sembrar una mata, uno acostumbrado es de sembrar cualquier mata y todo. Uno le regalaba, uno pues le daban, sí, de buen corazón, pero otros la hacían sino mirar, sí, se vienen sino a amontonarse acá a pedir, son sino unos pirigüeños, porque no se van a trabajar, pero si no le daban trabajo a uno, ¿dónde iba a ir uno a trabajar? En camino de todo este ejercicio de 3 años de estar ahí en esas condiciones de hacinamiento, se fueron cansando, uno a uno se fueron yendo, prácticamente bajo la irresponsabilidad del Estado, porque en principio llegamos a ver hasta 120 familias, ahí alrededor de 500 personas en la Plaza de Toros. Ya lo último, pues quedamos apenas 70 familias de todo ese proceso. Con las mismas entidades que nos venían apoyando y venían capacitando, decidimos instaurar una acción de tutela en el año 2003, reclamando el derecho a la propiedad de la tierra. Y fue así como un juez de la República de la Ciudad de Bogotá falla en favor de nosotros, la comunidad de las 70 familias, y obliga al INCORA o INCODER de que en el término no superior a 90 días debe conseguir un predio para nuestra reubicación. Entonces, colocando la tutela, entonces ya le dijimos a la gente de que nos teníamos que ir para donde nos resultara. La gente ya estaba aburrida y, ¿verdad? Y dijeron que sí, que para donde nos tocara nos íbamos. Entonces, allí fue donde se encontraron con el dueño de la finca de Timbío, entonces él se la ofertó. Entonces ahí mismo inmediatamente me llamaron, entonces yo fui con Enrique Huetio, miramos la finca y en el momento en que llegamos Enrique subió a un muro de esos y me dijo, no Enrique, esta es la finca de nosotros, y yo no volteamos más. Había que esperar otros 3 años, así de esa manera, que viniera Muera de Rotadros. No, nosotros que no vamos a esperar más, sino que nos vamos. Cogimos, nos vinimos todos, llegamos aquí, ¿qué podían hacer? Los que sentíamos nosotros en toda esa necesidad de tener una tierra, un lugar donde trabajar, yo creo también. Al llegar en esta finca pues fue un momento grandioso porque uno ya que consiguió este territorio, al llegar aquí pues ya la vida cambia. La negociación de la finca fue el 18 de diciembre del 2003, hasta que por fin el 4 de marzo del 2005 se da pues esa tan anhelada llegada pues aquí a la finca. Nuevamente a tratar de rehacer nuestro proceso de vida, recomponer nuestro tejido social y tratar pues de volver a estabilizarnos social, económicamente, emocionalmente. Y cuando llegamos a trabajar fue prácticamente como dicen en comunidad, ¿cierto? Todos pues en un solo trabajo y para todos. Pues de una manera u otra nosotros nos rebuscábamos para sostener esta gente, que entonces eran sino apenas 240, ¿sí? Y ahorita pues ya somos prácticamente casi 300 personas las que estamos aquí en este territorio. Entonces entramos pues aquí, llegamos pues y nos pusimos de acuerdo todos en varias reuniones y fundamos el cabildo, ¿sí? El primer gobernador pues fue don Antonio Campo. Leandro pues también se movió bastante, habló sobre el asunto pues de la constitución del resguardo aquí en esta comunidad. Él fue que legalizó el cabildo ante el Ministerio del Interior. Como teníamos temor recién llegados aquí, nosotros lo hacíamos por seguridad porque ya como cabildo podíamos crear la guardia. Entonces se creó la guardia. Y entonces ya uno viene con esa idea de la guardia como se trabajaba allá en la zona norte. Con la decisión que en el territorio donde se llegaba pues se iba a implementar el propio centro educativo. En la escuela todos metimos el hombro porque todos trabajamos allí y la verdad fue que pues eso nos motivó pues para seguir adelante. Ya con lo de la emisora y nosotros comenzamos a hacer programas todos los días, cuando ya teníamos todo, lo acomodamos, teníamos que sacar todos los días los baffles. Y había unos que decían, ah, es que yo soy de Santander, y el otro decía, es que yo soy de Todes, y había como una división en la comunidad. Entonces la, la emisora comenzó a concientizar a la gente que todos habíamos sufrido iguales. Nos sirvió para nosotros los jóvenes interlocutar con la comunidad. A veces hacíamos entrevistas, teníamos una grabadorcita de cassette y nos hacíamos entrevistas a la comunidad. En mi programa de la emisora se llamaba Nasachacha, que quiere decir indígenas fuertes. Y entonces yo lo hacía más enfocado que nosotros como pueblos indígenas teníamos que ser fuertes, trabajar en minga, enfocado a las mingas comunitarias, en el proceso, en la organización, en la unidad. Esos momentos trágicos se reemplazaba, por ejemplo, bueno, que hay que buscar un plástico para los niños porque aquí se mojaban las familias, de pronto que, ay, no, que hay que recibir la comida, de pronto vea que llegó una entidad y hay que salirlos a atender y pues a uno le daba pena pues salir con los ojos pichos, como se dice. Llega un momento que uno como que tiene que decir, bueno, ya lo que pasó, pasó, entonces vamos a seguir de nuevo este proceso. Bueno, ya después recibimos también aquí en La Laguna una capacitación que era de reconciliación, perdón y reconciliación. Nosotros teníamos resentimiento de algunas personas, pues no de aquí, sino de las personas que nos habían hecho pues daño, desde el desplazamiento. Uno cuando uno perdona de verdad de corazón, uno se libera de todo eso. Pues digamos que uno olvidarse, no, pero uno lo ha perdonado ya y uno ya se libera de lo que uno sentía y uno se siente como en paz uno mismo. Fui una persona, digamos, de que pues me gusta trabajar mucho con los niños, de que los niños se sientan bien. No, o sea, no había hogar para los niños, hogar comunitario no lo había. Viendo esta necesidad que tenemos, yo le dije, ¿por qué no hablamos, digamos, con el bienestar para que nos dé o nos cree, digamos, un hogar acá? Y a veces, pues, cuando no hay material, no hay nada, ni llega, no hay nada, ni colores, ni nada. Yo me lo llevo para el campo y para allá les enseño, digamos, pues, digamos, cómo hay que cuidar el paisaje, que hay que cuidar y que hay que, no, digamos, cuidarse uno, pues, ¿cierto? De todos los gusanos, todo eso, pues, ¿cierto? Les enseño ahí así. Y pues empezamos a cantar, como dije, espantando los pájaros, por allá cantamos con ellos. Y hoy que estamos en ese pro de reconstrucción política y organizativa, uno mira que desde la educación es un punto fundamental y clave para esta comunidad. La educación propia es una idea del CRI, es un proyecto interesante que se manejan a nivel de todas las zonas en el departamento del Cauca. Entonces desde allí que empieza el fortalecimiento y el acompañamiento directamente del CRI a nuestra comunidad. Y entonces lo que hacemos nosotros es acoplarnos, es como articularnos a este proceso educativo bilingüe, intercultural. Pero sin dejar, vuelvo insisto, sin dejar de que esa historia, esa memoria no se puede olvidar, ¿sí? Porque pues, dicen los mayores que al olvidar la historia se termina el pueblo. Diría yo con la compañera, en conjunto con la compañera Alicini, ella me empezó pues a convidar que vamos, que vea que hay que hacer esto. Ella ha sido como de ese paño de lágrimas, a pesar de que ha sido lento el proceso, pero hoy en día las mujeres ya tienen esta idea de qué es lo que se quiere como mujeres, de que hay que seguir aportando a este proceso para que no se nos acabe, para que no se desbarate. Compañero Daniel Suárez. Una masacre que fue anunciada, que tenía medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El compañero Alexander Quintero luchó y dio su vida por ese territorio y por ese proceso. Este proceso me ha enseñado a que uno tiene que decir lo que uno siente, lo que uno piensa. A mí me pasó con un fiscal, me dijo, ay sí, ahora como hay plata, ahora sí viene a denunciar después de tantos años, me dijo un fiscal. Y yo le dije un momentico, le dije, ¿usted cree que es que la vida de una persona vale lo que el Estado le va a dar a uno? Esa migaja que el Estado le va a dar, le dije, no señor. Nosotros nos hemos preocupado es que la verdad salga a la luz pública. Pues de alguna manera muchas cosas se han logrado, pero pues también así como muchas cosas han logrado, la situación sigue igual, siguen asesinando a la gente. Creo que hemos logrado diseñar un plan de vida, diseñar un plan de trabajo en nuestra organización, el posesionar como condiciones claras, como políticas públicas con el fin de que esto no vuelva a repetirse ni para nosotros ni para ninguna otra comunidad. Aquí antes lo que hemos hecho es un conjunto de ideas para poder sacar esto adelante. Aquí cuentan los niños, cuentan los jóvenes, los ancianos. Ya el que se quiera excluir es por su propia voluntad. Pero en algo se llegaba, se concluía y se decidía por parte de toda la comunidad. Ya son autosostenibles, ya por lo menos ya no tienen por qué comprar el plátano, la yuca, ni nada de eso, sino que ya lo tienen en sus casas. Entonces, todas esas cosas han servido para el desarrollo de aquí, de esta comunidad. Ya sembramos maíz, sembramos frijol, pues pollo, que sería lo que no. Gracias a Dios ahora pues ya no nos falta el revuelto, ya tenemos cafecito, ya hay maticas que nos está dando ya el cafecito, no es mucho, pero bueno, ya el esposo mío ya tiene bastante sembrado y está muy de la esperanza de nosotros. No sé a cuántos años todavía nos durará para superarnos económicamente, pero pues de todas maneras nosotros ya tenemos una esperanza porque pues la tierra está ahí. En medio de sufrimiento, en medio de precariedad, pero bueno, nosotros estamos allí y ahí seguiremos exigiendo y buscando esa verdad. Por eso nuestro nombre, Quitaquehue, tierra floreciente, tiene que llevar ese lema en cualquier momento, tiene que florecer nuevas ideas, tienen que surgir nuevos líderes capaces de avanzar. Y nosotros ahí estamos, todavía estamos vivos y vamos a sacar eso adelante. Problemas que le sucedan a uno, eso sería como insignificante para mí. Entonces he aprendido a conocer lo terrible y lo que puede ser terrible, pero para mí no es terrible, porque veo la vida de otra forma.